¿Qué tal, familia? Bienvenida, yo soy Adrián Meyer, el favorito de tus favoritos. Estoy muy contento de que estemos en otro capítulo. Ya vamos avanzando en este reto Tren Superior. Lo estamos y lo estás haciendo súper bien. Así que felicitaciones por estar en este capítulo. Espero que Dios, espero no, sé que Dios te está llenando de muchas bendiciones, de mucha salud, de mucha sabiduría, de muchas cosas buenas. A veces no las alcanzas a percibir, pero estás acá precisamente para abrir esos ojos hacia la abundancia y saber que Dios te está llenando de muchas cosas buenas. Ok, bueno, empezamos nuestro capítulo. Mientras doy unos saluditos, empieza como siempre hacemos con un trote, Yo sé que muchas veces dicen, Adrián, otra vez trote. Empieza, solamente hace el ejercicio, vamos, trote. Sigue, empieza. Las personas que tengan, no sé, problemas articulares, que sea su primera rutina, que les falte fortalecimiento y que tengan sobrepeso y me digan, Adrián, yo ni trotar soy capaz, entonces hagan esto. 1, 2, 3, 4, ok, entonces no van a hacer esto, pero entonces 1, 2, 3, ¿sí me entienden? Entonces tenemos que buscar la forma en que hagamos los ejercicios sin lastimarnos, sin lesionarnos, si tenemos alguna patología, pero es que no tengan nada, trotando. Mientras que quiero, esto yo lo había dicho desde hace como 2-3 capítulos, que iba a empezar a saludar a las personas que me dejaran su saludito en los comentarios. Te voy a saludar a las personas que me escribieron en el capítulo, algunas de las personas que me escribieron en el capítulo anterior. Un momento, esperen, yo organizo esto por... Sigue trotando. Vayan trotando. Entonces quiero saludar hoy, un saludo bien especial para Wilson Lara. Un saludo bien especial para Marcela Bequis. Marcela, te mando un abrazo. Elena, un abrazo para ti también. Patricia C, un abrazo. Lix Salomé Vega, un saludo bien especial. Sigan trotando. Angélica Montaño, Sonia Ortiz, Pero O, Miguel Cárdenas, Angélica Valencia, Jocelyn RM, yo creo que está Jocelyn. Jocelyn nos sigue hace muchísimo tiempo. Muchas gracias por estar ahí siguiendo las rutinas, haciendo las rutinas. Así que te mando un abrazo bien, bien fuerte hasta no sé de qué país es Jocelyn. Bueno, Normi Mazariegos, Luna García, Dina Murga, Mayra Díaz, Rosa García, Ligia Moreno, Ligia María Carballo García, Emilia Castro, María Cuevas, Yamile Soto, Lina Vitola, voy a terminar acá, Ana Libia Fernández Segura, Janet Jiménez, Patricia Nava, Janet Jiménez ya la mencioné, Alma T, Mercedes Lagos, Angélica Parra, Hilda Elena, es que son muchos mensajes. Bueno, voy a dejarlo hasta Hilda Elena Rusa Méndez. A todos los que saludamos hoy, un saludo bien especial. Listo, bueno, ahora sí, para ahí el trote. Y quítate lo malo, quítatelo. Me critican, me lo quito. Me siento mal, me lo quito. Me siento aburrido, triste, me lo quito. Ojo, la tristeza se vuelve un círculo vicioso. Y tu cuerpo y tu cerebro empiezan a segregar ciertas sustancias químicas que hacen que siempre estés en ese estado como así, como de tristeza, como que no tienen sentido las cosas. Y es porque no has hecho nada, es porque necesitas moverte, necesitas aumentar esa energía. Listo, segundo ejercicio. Primero fue el trote. El segundo va a ser este. Bajo un pie, el otro, vuelvo arriba y arriba. Toco las palmas, bajo un pie, el otro, vuelvo arriba, ¡pah! Listo, vamos a hacerlo lo más rápido que podamos y vamos a hacerlo por tiempo. Momento, por favor, tranquila, las desesperadas y los desesperados. Vamos a hacer cuatro series de 30 segundos por 10 segundos de descanso. Vamos. Bajo, devuelvo, arriba, vamos, rápido. Ta. Vamos. Ojo, arriba, toco, vamos.
bajo, bajo, devuelvo, devuelvo, arriba, vamos, derecha, izquierda, arriba, vamos, derecha, izquierda, arriba, vamos, vamos. Descanso, 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 apenas estamos empezando, tranquilas y tranquilos. Día 21, vuelvo, abajo, derecha, derecha, vamos, arriba, vamos, derecha, izquierda, arriba, vamos, vamos, lo más rápido que puedas, vamos, vamos, sigo, vamos, vamos, sigo, rápido, rápido, vamos, rápido, última, descanso, muy bien, descanso, descanso, 3, 2, 1, vuelvo, arriba, vamos, vuelvo, rápido, vamos, 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 sigo, vamos, sigo, vamos, arriba, toco palmas, vamos, descanso, ay, 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 nos falta una, 3, 2, 1, vuelvo, vamos, vamos, rápido, vamos, sigo, arriba, vamos, 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 descanso, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, estamos en el calentamiento. Ok, ¿qué tal te fue en esta? Parece sencilla, pero empieza a agitar la frecuencia cardíaca, las palpitaciones, la respiración empieza a aumentar. Listo. Ahora te vas a hacer, jumping jacks o payasitos o estrellitas, como se lo llamen, que es, listo, este. Vamos a hacer, vamos a hacer lo mismo, cuatro series de 30 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Este lo van a hacer ustedes, yo voy a estar pendiente de que lo hagan. 5, 4, 3, 2, empieza, 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 vamos, 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 sigue, vamos, ta. Vamos, 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 hazlo, hazlo, hazlo. Vamos, aguanta, sigue, sigue. Oh, sigue, sigue. Muy bien, vamos, vamos. Aguanta. Oiga, ¿sabe qué? 3, 2, 1. Descanso, descanso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dos. Vuelvo, empieza. Un saludo bien especial también para todas las mujeres que tienen hijos. Que tienen, ya sean, que tienen los hijos ya sean grandes o en una edad media o que son bebés. Un saludo bien especial para todas ustedes que son creadoras de vida. Pues casi el 99.9% de las mujeres tienen esa posibilidad. El don que Dios le dio, la bendición que Dios le dio. 3, 2, descanso, descanso. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empiezo. Sigue, 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 sigue. De Dios es una posibilidad que Dios le dio a las mujeres de ser creadoras de vida. Entonces, te felicito. Te felicito y gracias por estar dándole buen ejemplo a tus hijos. Gracias por ser una buena mamá. Gracias por ser una mamá tan luchadora, tan trabajadora, tan berraca, tan que hace todo lo posible
porque su familia esté bien, porque sus hijos estén bien. 3, 2, 1, descanso. Y nos queda faltando una. Descanso. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, empiezo. La última, sigue. Última. Entonces, felicitaciones por estar ahí, por levantarte a empacarle el tupper a tus hijos para el colegio, para la universidad, para el trabajo, por tener una casa limpia o por tener tu propio negocio para salir adelante con tus hijos, o por ser colaboradora en una empresa y estar haciendo tu trabajo bien para darle comida a tus hijos, alimentación, comida, alimentación, descanso, muy bien, excelente. Para darle salud a tus hijos, para darle una buena universidad, para darles una casa donde descansar en las noches. Muchas gracias a todas las mamás y felicitaciones en serio. Ahora, mancuernas. Mancuernas. Vamos a hacer un press plano para el pecho. ¿Cuál es el press plano? Que en el gimnasio sería un press banca plana con mancuernas. Ese es este, ya lo hemos hecho muchas veces. Ok, con mancuernas, bajo, subo. La clave es que subo y contraigo el pectoral. Bajo, subo y contraigo el pectoral. Bajo, subo y contraigo el pecho. Listo, un ejercicio que involucra o que está destinado a mejorar la zona del pecho. Y que también involucra la parte anterior del hombro. Tríceps también están involucrados. Vamos a hacer 15 repeticiones. Empezamos en 3, 2, 1. Vamos. 1, vamos. 2, Adrián, no tengo mancuernas. Tarritos con arena. Ya se los he dicho muchas veces. Vamos. Barra, si tengo una barra, discos. Si no, entonces tarritos con arena. Buscamos todo lo que esté a nuestro alcance, en nuestras manos. 7. 8, vamos, 9, vamos, 10, 11, controladas, 12, 13, 14, vamos, 15, vamos a hacer 10 más, 25 más, perdón, 5 más, 17, 18, vamos, 19 y 20, descanso, descanso, clave, clave, movimientos controlados. Que he visto a muchas de ustedes que hacen esto, ta, 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 como locas. No. Controlados, no tampoco tan súper lentos, pero sí controlados. Listo. 3, 2, 1. 20 más. 1. Vamos. 5, 6, 7, vamos. 8, 9, 10, 11, 12, vamos. 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, conscientes, conscientes, conciencia muscular, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, vamos por la última, 10, 9, 8, descanso, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 1, 2, 3, vamos, 4, 5, vamos, 6, 7, 8,
9, vamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, descanso, descanso. Excelente. Ahora vamos a, aprovechemos que estamos acá y, metámosle algo de tríceps. Cuando nosotros trabajamos pectoral, también estamos involucrando esta zona posterior del brazo o tríceps. Listo, entonces vamos a hacer press francés ya que estamos acá. Ya sabemos cómo es. Extiendo brazos, ¿ok? Y flexiono. Flexiono mi codo, extiendo y contraigo. Flexiono, controlo desde el tríceps. Este músculo me está controlando esa caída. Y extiendo y contraigo. Listo. Vamos a hacer 15 repeticiones. Empezamos en 3, 2, 1. Controlados, vamos. 1, muy bien. 2, muy bien. 3, vamos. Controladas, controladas. 4, 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, vamos. 10, 11, 12, 13, vamos a hacer 20 mejor, 14, 15, 16, 17, 18, 19, muy bien, 20, excelente. Ojo, mírenme, cuando yo hago ese ejercicio no es llevar todo el brazo hacia atrás, no es hacer esto, no es hacer, mírenme, no es hacer esto, porque ahí estaría trabajando. Dependiendo el estímulo, estaría o trabajando espalda o trabajando pectoral. Entonces no es esto, no es esto. Es esta parte que queda quieta y flexiono y extiendo. Listo. Vamos por 20 más. 3, 2, 1. Vamos, controladas. 1, 2, vamos. 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para las que me preguntan tanto, Adrián, tengo flacidez en los brazos. Este ejercicio es supremamente bueno. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, descanso, 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 descanso. Entonces, las personas que tengan mucha grasita acumulada en los brazos, tengan o tengan flacidez en los brazos, o tengan debilidad en los brazos, este es un excelente ejercicio press francés con mancuerna. Volvemos, 3, 2, 1, 20 más. 1, 2, 3, vamos. 4, 5, 6, 7, 8, vamos más o menos hasta 90 grados, me devuelvo, hasta 90 grados más o menos, me devuelvo. 12, 13, vamos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 20 más, 1, 2, vamos, 3, sigo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, muy bien, 14, vamos, 15, 16, 17, 18, 19, última, 20, muy bien, descanso. Recomendación, cuando vayan a hacer este ejercicio, háganlo con cargas moderadas. Ok, sobre todo si no estoy acostumbrado o acostumbrado a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque estamos impactando mucho la articulación del codo. Entonces, si yo no tengo fortalecimiento, obviamente voy a utilizar cargas moderadas. Y no solamente por eso. También porque, mírenme, la posición de esta mancuerna, cuando yo la bajo, miren que está bajando aquí como sobre la frente. Como a la frente. Por eso este ejercicio también le llaman rompecráneos. Entonces, si yo tengo un peso que no es el adecuado, se me puede ir la mancuerna, me doy con eso en el rostro y no aguanta, listo.
el entrenamiento también es, hay que aprender a cuidarlos. Ahora, volvemos con el press banco, con mancuerna, el que hicimos ahorita, listo. Vamos a hacer nuevamente 20. Vamos a hacer los 4 series de 20, 10 segundos de descanso. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. 1, conciencia muscular. 2, 3, 4, vamos. 5, 6, 7, muy bien. 8, vamos. 9, saco pecho. 10, 11, 12, 13, vamos. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2, 1, vuelvo, 20 más, 1, 2, vamos, 3, 4, subo, contraigo el pecho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, descanso, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 20 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, suelto. ¡Oh! Muy bien, arriba. Muy bien, arriba, 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 arriba. Y vamos a hacer. Vamos a ver. Hicimos dos de pecho. Una de tríceps. Vamos a hacer otra de tríceps, que es la que ya conocemos, que es patada para tríceps. A ver. Lo podemos hacer sentado o parado. Listo. Ojo con ese ejercicio. Dios mío. Lo he repetido no sé cuántas veces y sigo viendo lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es patada para tríceps? O extensión de codo o extensión para tríceps. Me inclino, Dios mío, me inclino. Yo les digo me inclino y muchas veces se quedan así. Me inclino, me agacho, ¿listo? Activo glúteos, que me da estabilidad. Semiflexiono las piernas, me inclino. Dejo el brazo quieto y solamente el antebrazo se va a mover. Llego hasta acá, no hasta acá. Hasta acá, extiendo y contraigo tríceps. Llego hasta acá, extiendo y contraigo tríceps. Listo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas, y yo sé que incluso repitiéndole lo que les estoy diciendo en ese momento, lo van a hacer muchas mal. Muchas son acá. Así, llegan hasta acá y hacen esto. Ahí no estás haciendo nada. Estás involucrando, uno, no estás haciendo un trabajo eficiente, estás involucrando otros ejercicios, otros músculos, pero tampoco le estás dando el estímulo suficiente. Desde aquí no estás haciendo prácticamente nada. Me inclino, extiendo atrás. ¡Listo! ¿Entendiste? Me toca regañarlas. 3. 2, 1, vamos a hacer 15. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descanso, inclínate.
no te quedes ahí parada haciendo esto y subiendo. Ven que aquí estoy involucrando más el bíceps en esta posición que el mismo tríceps. 3, 2, 1, 15 más. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ay, Dios mío! Muy bien, estás haciendo súper bien. Pero yo sé que muchas... Hay que ajustar, hay que ajustar. Como yo les digo, estas rutinas no es para hacerlas una sola vez, es para seguirlas haciendo, porque en la medida en que vos sigas haciendo las rutinas, pues poco a poco irás mejorando más la técnica, la ejecución y la conciencia muscular. Vamos, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Descanso, descanso. Eso lo puedo hacer con tarros con arena, lo puedo hacer con disco, lo puedo hacer con bandas elásticas, con teratubos, en el gimnasio con mancuernas, con la polea, lo puedo hacer. 3, 2, 1, 15 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dicha! Ahora me pongo en esa posición, sostengo acá y con este hago 15 repeticiones. ¿Listo? Y termino estas 15 y ahora sostengo acá y hago 15 acá. Listo, vamos a hacer bíceps. 3, 2, 1, vamos. 1, controlados. 2, controladas. 3, vamos. 4, 5, vamos. 6, vamos. 7, 8, 9, vamos. 10, extiendo. Contraigo, extiendo, flexiono, 12, 13, 14, 15, sostengo ahí y ahora la otra, 1, 2, 3, muy bien, 4, vamos, 5, 6, 7, vamos, 8, muy bien, 9, excelente, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, vamos, 2, 3, vamos, las que estén con bandas elásticas, les digo pues que las están sufriendo, 4, 5, ¿por qué? Porque las bandas elásticas mantienen la tensión constante, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, 11, 12, vamos, 13, 14, 15, cambio, vamos, 15 más, 1, 2, vamos, 3, muy bien, 4, muy bien, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso, oh, suelto las mancuernas, descanso, muy bien, 10, 9, 8, 7, 6, vea, si ya llevan un tiempo entrenando conmigo, Adrián, esto está muy fácil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Incrementar el peso, ¿ok? Incrementar la intensidad, ¿cómo incremento la intensidad? Incrementando el peso, listo. Vuelvo, 15 más. 1, vamos, 2, vamos, 3, vamos, 4, vamos, 5, vamos, 6, vamos, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Cambio, muy bien. 1, 2, 3. Muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vamos, 14, 15, vuelvo, 1, muy bien, 2, 3, aprieto duro esa mancuerna, que la muñeca esté firme todo el tiempo, 6, 7, 8, 9, no te desesperes, no te desesperes, con calma, 10, 11, muy bien, 12, 13, 14, 15, cambio, 15 más 15, 14, vamos, 13, 12, 11, 17, 9, 8, 7, vamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, descanso. Van esas mancuernitas tan pequeñitas, livianitas, pero cuando le metes conciencia muscular, mandas el estímulo hacia la zona que quieres trabajar, empezás a sentir el trabajo de una manera impresionante. ¿Qué es eso de conciencia muscular? ¿Por qué lo debemos tener en cuenta mejor? Porque de esa manera vamos a trabajar la zona que queremos trabajar. ¿No les ha pasado que muchas veces están trabajando brazo? Un ejemplo, brazo, bíceps, core, bíceps con barra, y les duela la espalda al otro día, o les duelen, no sé, los hombros al otro día, mandaron el estímulo hacia la parte que no era, entonces conciencia muscular. Ahora, cambiamos, mírame, ahorita estamos haciendo un agarre supino, ahora vamos a hacer un agarre neutro, ¿ok? Neutro es esto, este agarre, sostengo acá la misma, pero ahora un agarre neutro y vamos a hacer martillo, vamos a hacer las mismas 15, 3, 2, 1, vamos, 15, 1, 2, vamos, 3, 4, vamos, 5, no subo hasta por acá, ojo, ojo, no subo hasta por acá, yo más o menos hasta 90, un poquito más arriba y me devuelvo desde ahí, no hasta por acá porque entonces ya acá arriba voy a descansar y voy a perder tensión, listo, entonces subo hasta 90, un poquito más de los 90, 90 grados y me vuelvo, listo, ya me perdí en la cuenta, 6, 7, 8, vamos, 9, vamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, muy bien, 2, vamos, un martillo, 3, 4, vamos, 5, 6, no claven los hombros en el tronco, por Dios, no metan los codos acá, no, a una sigue, a una posición normal, tú no vas por la cara. Ya es que me hicieron interrumpir porque más de una así. Termina las 15 y descansas. Termina las 15 y descansas. Oh, pues, descansen ahí. La mayoría de mujeres tienen este problema, que clavan los codos acá en el tronco para hacer bíceps. No, no clavan. Tú no andas... Tú no vas por la calle cuando vas caminando y andas con los codos aquí pegados. No, no las veo andando así. Si te huelen mal las axilas, seguramente. Si no te echaste, te transpiraste, seguramente. Pero lo común no es, lo común es que tú sueltas tus bracitos y miras que ellos tienen una distancia natural. Natural. No es que vamos a andar con los brazos así ni los brazos así. Ellos tienen una distancia natural. En esa misma posición es en la que tienes que hacer este ejercicio. ¿Listo? Como me hicieron parar ahí, entonces vamos a hacer 20 en esta. Empezamos en 3, 2, 1, vamos. 20, 1, 2, 3, muy bien. 4, excelente. 5, vamos bien. 6, vamos bien. 7, 8, vamos. 9, vamos. 10, actitud, actitud. No, pero allá es que... No, 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 actitud, actitud, vamos. 7, 8, 9, 10, cuenta conmigo, 11, 12, 13,
14, vamos. 15, 16. Espero que los hombres que estén haciendo esta rutina estén utilizando cargas más alticas. 19, 20, cambio. 1, vamos. 2, 3, vamos. 4, vamos. 5, vamos. 6, vamos. 7, vamos. 8, 9, 10, 11, vamos. 12, 13, vamos. 14, 15, 16. Vayan alistando una silla, o no, sí, una silla, un taburete, un murito, no sé. 14, 15, 16, el borde de la cama, el borde de un mueble, ojalá que sea más bien estable, que no sea tan blandito, que no se te hundan mucho las manos. 17, 18, 19, 20, cambio, 15, 1, 2, vamos, 3, aprieto duro esa mancuerna para que mi muñeca esté estable. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos, 11, 12, 13, 14, 15, cambio, 1, vamos, 2, aprieto esa mancuerna, vamos, 4, 5, 6, vamos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, descanso. Ahora la silla, una silla, una silla, una silla, una silla, 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 taburete, mueble, cama, mesa, muro, algo donde ustedes puedan hacer este movimiento. ¿Listo? Si lo van a hacer desde el mueble, desde la cama, ojalá no sea tan blandito, que sea más bien firme para que no se les hunda tanto las manos. ¿Cómo más le dicen a esto? Taburete. Johnny, ¿cómo le dicen a ese? Bueno, no sé, por. Bueno, donde ustedes ponen el trasero. Ahí. La posadera. Ok. Ancho, manos, ancho de los hombros. Codos más bien pegados al tronco. Voy a bajar a tocar mi pecho con mis manos. Esto es otra cosa que también se lo repito mucho. Es la misma posición que hacemos en el piso. Un momento, por favor, yo les explico. Cuando vamos a hacer flexiones en el piso, que vamos a hacer esto, mis codos van más bien pegados a mi tronco. ¿Cuántas veces he repetido esto? Juliet, ¿cuántas veces he repetido esto? Muchas. Y la sigo viendo haciendo eso. Yo les digo, los codos van pegados acá, no van por allá. Les digo, los codos no van por allá arriba. Y hacemos el ejercicio y la sigo viendo así. ¿Por qué? Porque les acabo de decir. Y la sigo viendo así. No, no, no. Miren mis manos donde están. Mi pecho va a bajar a tocar mi mano más o menos acá. Mis codos están formando un ángulo aquí de 90. Y mi codo, sí, mi codo, mi antebrazo. Y mi codo no está por allá arriba, está acá abajo. No está arriba, está acá abajo. ¿Listo? Las mujeres tienen ese problema. ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacen esto así? ¿Qué hacen este ejercicio? Así. No, no es así. Es así. Acá. ¿Listo? Usted lo hace así. Ya la vi que se estaba riendo. Pero es el fortalecimiento. ¿Cuál fortalecimiento? No, no sos capaz de tirar los codos acá abajo. Sí, pero... Ah, bueno. No importa, es que sí. Vea lo que ella me está diciendo. Me caigo. Los desesperados vayan trotando, que es que necesito explicar esto precisamente para que no se lesione. Es que si lo hago así, me voy ¿de qué? De nariz. O la mayoría diría, me voy de jeta. Me han escrito así. Me doy contra la cara. No, es que si yo solamente soy capaz, primero lo puedo hacer desde la rodilla. Segundo, si no soy capaz de bajar completo, pues bajo hasta acá y ya. Bajo hasta acá y ya. No tengo que ir hasta el fondo si no soy capaz. ¿Listo? Bueno, tenía que aclarar esto porque este ejercicio es igual. No es por allá así, sino...
sino acá así. Listo. Qué pena con los que sí lo saben hacer, pero es que aquí hay gente principiante, medio y avanzado. Vamos a hacernos 10. 12, 12, 12, 12. 3, 2, 1, vamos. 1, vamos. 2, vamos. 3, vamos. 4, 5, 6, 7. Bajo a tocar el pecho. 8, pero sin apoyar. 9, 10. Ah, son 12, 12, 12. 11, 12. Cuando yo bajo a tocar con el pecho, no me quedo abajo descansando ahí recostado. No. Bajo, toco y me devuelvo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Si se me dificulta, entonces puede ser más altico. Entre más alto, pues más fácil. 5, 4, 3, 2, 1. Vuelvo, 12. 1. Subo contrayendo pecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. También está muy involucrado tríceps en este ejercicio. Yo siento el cansancio porque hace dos días hice pecho. Antier hice pecho en el gimnasio. Ustedes saben que ya volví a retomar nuevamente el gimnasio. Y ayer hice tríceps. Les tengo los tríceps cansados. Bueno, 5, 4, 3, 2, 1, 12. 1, vamos. 2, no dejo caer la cadera. Sostengo ahí. No la dejo caer. Sostengo. No me importa dónde vas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, nos falta una. Muy bien, yo sé que a las mujeres se les dificulta mucho este tipo de ejercicios, pero eso solamente indica falta de fortalecimiento. Falta de fortalecimiento. Listo. Es importante tener fortalecimiento en los brazos, en los hombros, en el pecho, en la espalda, porque son con estos grupos musculares que tú agarras la barra cuando vas a hacer un peso muerto, cuando vas a hacer una sentadilla, cuando vas a hacer unas avanzadas, cuando vas a hacer unas zancadas. Necesitas toda esta parte superior fuerte, y fuerte no significa musculosa. No te vas a poner musculosa. Listo. Última. 5, 4, 3, 2, 1, se fue. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, 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 Dios mío. Muy bien, venga. Apenas me está empezando a hacer efecto el café. Ya me estoy animando más. Pero excelente. Porque termino este video y me voy derechito a hacer mi rutina personal en el gimnasio. Listo, bueno, vamos a terminar con esto. Con la que empezamos. ¿Se acuerdan? Manitos. Bajo la derecha, bajo la izquierda, devuelvo la derecha, devuelvo la izquierda, subo, aplaudo. Listo, vamos a terminar con esa. Aunque yo no debería hacer esta. Si no, déjaselos hacer a ustedes, pero voy a acompañar. Voy a acompañar. Empezamos en 5, 4, 3, 2. Vuelvo, vamos, ta. Arriba, rápido. Vamos, rápido, sigo, vamos, 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 sigo, vamos,
descanso, 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 descanso. Vamos. Sigo. Sigo. Arriba, vamos, rápido. Vuelvo, vamos. Sigo. Vamos. Sigo. Descanso. Oh. Descanso, descanso. Se siente, 5, 4, 3, 2, 1, vuelvo. Vamos. Vamos. Rápido. Vamos, rápido. Sigue, 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 sigue. Aguanta. Aguanta, vamos. Vamos. Oh. Descanso. Descanso. Nos falta una. Una. Vuelvo. Sigo. Arriba, toco palmas. Bajo arriba, toco palmas. Vamos. Vamos, rápido. Vamos. Vamos. Sigo. Última. Felicidades. Culminaste con éxito esta rutina, baby. Oh, qué dicha, qué dicha. Ok, bueno, manito al frente. Esta colchonita. Manito al frente. 5, 4, 3, 2, 1. Manito al frente. 5, 4, 3, 2, 1. La otra. 5, 4, 3, 2, 1. La otra. 5, 4, 3, 2, 1. Relajo. Relajo. Cruzo. Arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, hago ese movimiento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora bajo a tocar punta de los pies. Hasta donde pueda, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Excelente! Muy bien, ahora giro hombros hacia atrás. 5, 4, 3, 2, 1, hacia adelante. 5, 4, 3, 2, 1. Relajo, relajo, relajo. Ok, recuerden que cuando yo inspiro, tomo aire, inflo es el estómago, no el pecho, sino el estómago. Listo, lleno de aire el estómago. Bueno, posición de poder y agradecimiento. Y vamos a decir, vamos. Gracias, gracias Padre Celestial. Seguimos sudando, seguimos entrenando. Gracias a tu bondad, gracias a tu misericordia, gracias a tu amor que nos permites cuidarnos. Sabemos de que uno de los regalos más grandes que nos has dado es nuestro cuerpo, y al ser conscientes de ello, al ser conscientes de que debemos cuidar este valioso regalo, por eso entrenamos. Sacamos un espacio en medio de nuestras obligaciones para ahorrar en salud, para invertir en salud física, mental y emocional. Y todo eso te lo debemos a ti. Gracias por proporcionarnos alimento, porque sea bastante, sea poquito,
nunca nos faltas con él. Gracias por el agua que nos proporcionas todos los días, el agua que tomamos, el agua con el que nos duchamos, el agua con que nos lavamos las manos, el agua con que lavamos nuestros dientes. Gracias por tus bendiciones, gracias por nuestra familia, gracias por nuestro trabajo, gracias por nuestro estudio, gracias, gracias, gracias. Y escúchanos en el nombre de tu Hijo Jesús. ¡Amén! Y que Adrián siga estando en nuestra, Adrián Medellín siga estando en nuestras vidas. ¡Amén! Bueno, les voy a contar una cosa. Imagínense. Bueno, yo no sé si se alcanza a ver ahí en el video que estoy sudando. Estamos sudando. Terminamos la rutina. ¿Saben qué está haciendo la camarógrafa? Comiendo pan. Ahí atrás. ¿Ah? Otro aquí y allá, ya es que parece un ratón. Por allá esculcando en la alacena que había por allá sacando. Ya que lo peor, que no solamente se lo ha hecho, sino que le dio al esposo también. Va. Siga, y lo está engordando. Lo está engordando el muchacho porque para diciembre, ¿ok? ¡Ah! Y van a decir ustedes. Adrián, pero es que te vas a poner a decir si nosotros en las historias estemos comiendo de todo. Es verdad. Es verdad. Pero vea, yo termino esta rutina y salgo a hacer mi rutina personal. Casi desde que pueda trate de grabar varios días seguidos. Trate de que yo lo máximo que pueda trate de sacar mi espacio para ir a entrenar. Ya lleva como dos, casi tres semanas sin entrenar porque ustedes saben que estuve enfermo unos días. Pero no me falta mi entrenamiento. ¿Vos cuántas veces a la semana estás entrenando? Todos los días. Desde... Ah, dale, si no queda mal. Sí, antes, 5 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? Ojo, no es comerse el pan. Es que muchas de ustedes, muchas personas comen el pan. Se comen la gaseosa, se comen el dulcecito, se comen la pizza, se comen la dona. En esos días me pegaron mera vacía porque monté en las historias algo de comida. No, no es que el problema no es eso. El problema no es que te comas la hamburguesa. El problema no es que te comas un dulcecito. Ese no es el problema. El problema es que combinas eso varias veces en el día con diferentes cosas. Al otro día haces lo mismo, al otro día se hace lo mismo. Y adicional, nunca haces ejercicio. Adicional, nunca tenés una buena ingesta de proteína. Adicional, tomás. Adicional, te emborrachas cada 8 días. O tomás cerveza todos los días. 3, 4, 5, 10 cervezas. Entonces, si me entiendes, es ese cúmulo de cosas, esa suma de cosas, lo que te afecta. Es un saludo bien especial para camarógrafa que nos está dando mal ejemplo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué les iba a decir? Suscríbete a mi canal en YouTube si no lo has hecho. Activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en Instagram. Activa la campanita de las notificaciones. Sígueme en TikTok. Sígueme. Ay, ven, no soy capaz de poner estos cuatro dedos. ¿Estás capaz de poner estos cuatro dedos? Es sin este, sin el chiquito, sin el pequeño. Los... Ay, ve, yo no. Ay, yo no. Johnny, ¿es capaz de poner estos cuatro dedos? Johnny, estos cuatro sin este pequeño y este en dedos. Ay, yo veo. Rápido, rápido, que la gente está esperando. Muestre, muestre, muestre. Ah, no es capaz. No fui capaz. Bueno, sígueme en TikTok, Kawaii Odyssey. Déjame tus comentarios acá, tu saludito. Déjame un like si no te gustó. Déjame un dislike, comparte el video con más personas para que se puedan beneficiar. ¿Qué más hay para decir? No, nada, muchas gracias por estar en esta rutina. Ya voy finalizando el reto. Dígame, por favor, cópienme en este video si quieren que alarguemos un poquito, porque yo creo que nos faltarían como dos o tres rutinas ya para ir finalizando este reto, pero yo siento que también está como muy, que se nos fue muy rápido. Entonces, cópienme si alargamos unas dos semanitas más, ¿ok? O cómo lo sienten, nos lo dejamos ahí y para saber qué hacemos. Te quiero, decime un nombre de mujer. Marta, Marta, te mando un abrazo. Te quiero mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!